¿Cómo podemos, de cierta manera, nosotros construir nuestra visión, nuestro propósito? Ok, bueno, el propósito es el porqué, ¿no? El propósito es la razón profunda de que hago lo que, por qué hago lo que hago. La visión es el futuro de ese propósito, es a donde te puede llevar, ¿no? La misión es el qué hago, ¿sí? Entonces, hay diferentes etapas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Todo eso es como el esquema. No te voy a contestar todo, pero hay un video en YouTube mío que se llama Plan de Vida. Ahora me puedes escribir, yo te lo envío, ¿sí? Y está el video más completo porque dura 30, 40 minutos. Pero el propósito es algo muy importante en el ser humano porque es la razón de vivir. Es la razón de vivir. Y claramente no te puedo contestar ahora cuál puede ser tu propósito, pero hay señales. ¿Cuáles son las señales del propósito? Las señales del propósito es, ¿qué te ha gustado hacer toda tu vida? ¿Qué? Hay preguntas que sirven muchísimo para el propósito. ¿Qué harías si no, aún así no te pagara? Tú sabes, por ejemplo, a mí no me pagan por esto, yo lo hago con todo el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué te mueve, sí? ¿Qué te lleva a la acción sin necesidad de que haya retribución? ¿Qué te toca tu corazón? ¿Qué sentimientos más profundos hay? Hay una intersección en el concepto del propósito que tiene que ver con tus pasiones y con tus odios. Suena raro. Voy a colocarte un ejemplo. Odio que maltraten los animales, ¿sí? Y me encanta tener mascotas, ¿cierto? Y fuera de eso, pues estudié veterinaria. Pues claro que está súper marcado, ¿sí? El propósito de esa persona. Entonces, puede haber, o sea, hay señales como lo que más amas y lo que más odias. Por ejemplo, vamos a colocar otro ejemplo. Una persona que de pronto lo mueva al tema social, ¿sí? Lo mueve mucho las injusticias y odia las injusticias, ¿sí? Y quiere ayudar, ¿sí? Y le encanta ayudar a los niños, ¿sí? Entonces ahí hay un propósito, puede tener una fundación, un concepto, ¿sí? Social, o le puede gustar la política, ¿no? Se puede meter al tema político, gubernamental. Entonces, creo que se parece a la pregunta anterior cuando la persona me pregunta, ¿cómo sé cuál es mi verdadero sueño? Entonces yo le decía que las acciones demuestran las pasiones. O sea, ¿qué vienes haciendo? Si tú haces retrospectiva en tu vida, ¿qué vienes haciendo con amor y con pasión? ¿Qué no te da pereza hacer? ¿Qué es lo que te dan ganas de hacer? ¿Qué te mueve? ¿Qué mueve tu corazón? Cuando tú entras en un estado como de que desaparece el entorno, ¿dónde te autorrealizas? Por ejemplo, yo me autorrealizo aquí, o sea, a mí se me desaparece el mundo. Yo estoy cansado, yo hoy hice una cantidad de cosas, estuve trabajando haciendo mentorías personalizadas, estuve haciendo una cantidad de cosas y terminé agotado, pero este es mi momento, es donde yo vibro, ¿no? Es el momento donde yo no me estoy quejando, yo no estoy diciendo, ay, me toca hacerlo. No, al contrario, quiero hacerlo. ¿Cuándo va a llegar el día para hacerlo, no? Entonces, yo soy el hombre más feliz haciendo las entrevistas, yo soy el hombre más feliz haciendo esto. Entonces, yo me di cuenta que mi máxima autorrealización era educar, ¿sí? Esa es mi máxima autorrealización. Cuando yo enseño, yo estoy, o sea, cuando yo transmito, cuando yo comparto, entonces yo ya no me volví a negar a eso. ¿Listo? Otra cosa que yo encontré es que mi deseo más grande era dar lo mejor de mí. Y mi propósito es crear conciencia, es aportar a la plenitud de las demás personas, elevar el nivel de conciencia. Pero yo no te voy a decir que yo me sabía eso toda mi vida, no, primero me perdí. Entonces, grábate esto. El propósito, cuando no hay técnica, ¿sí? Cuando quisiéramos que encontrar una fórmula exacta, por ahí hay un dibujo que se llama el Ikigai,
que es la intersección entre lo que me gusta, entre lo que la gente me paga, entre lo que soy bueno. Es un dibujo que lo vas a encontrar en Google. Tú pones Ikigai con K, Ikigai, y vas a encontrar un dibujo que te ayuda a encontrar el propósito. Pero la mejor forma de encontrar el propósito es viviendo, es chocándote, es sufriendo, es encontrándote, es perdiéndote, es dándole, ¿sí? Pero buscando esa señal, ¿cuál señal? ¿Cuál señal? Esa señal, ¿en qué lugar y qué puedo hacer yo donde yo me pierdo totalmente y me dedico y me llena de alegría y de pasión y me lleno de esa energía de hacerlo? Ahora, propósito tiene un fenómeno, el propósito tiene un fenómeno y el propósito da pasión. O sea, Andrés, ¿cómo sé que mi propósito? Cuando encuentres pasión.